Mira, sí. Bueno, ahí supongo que me escuchan. Confirman en todo caso acá por el chat, por favor. ¿Cómo andan? Bien, espero que todos bien. Y vamos a seguir hoy con este tema. Algunos me avisaron que, dos cositas, me avisaron que no llegaban a conectarse hoy porque cursan un poquito más tarde y están por la facu, así que no hay problema en ese sentido. De todos modos, quiero conversar y plantear la posibilidad de algo que es empezar a tener intercaladas esta reunión, este tipo de encuentros por Zoom, cada una o dos semanas por medio. Así que el martes que viene, que es presencial, aprovecharía para que coordinemos a ver si es posible intercalar una semana presencial y una virtual, o dos semanas presenciales y una virtual. Así que en principio eso, nos vemos la semana que viene en la Facu y ahí conversamos este tema. Vamos a seguir ahora con los temas que empezamos a ver, que es la programación orientada a objetos en Processing. Y voy a repasar un poquito el tema que estuvimos viendo, que ya habíamos empezado a ver, y les voy a dar una consigna para que desarrollemos ahora en el transcurso de esta clase. Con la idea de que lo entreguen, ¿sí? Que puedan trabajar ahí en el desarrollo de algo de código y lo puedan subir, ya veremos si a través de Discord o en un post de colaboratorio. Así que vamos a ir rapidito a hacer un repaso del tema y proponerles una consigna de desarrollo para trabajar ahora en esta próxima hora. No nos vamos a extender más de las 2, de las 3:30, ¿sí? 3:30 ya vamos a, o quizás antes. La idea es cortar, porque este tipo de encuentros lo vamos a hacer rendir desde otro lado y por sobre todo que nos quede algo como para ir trabajando y desarrollando en los próximos días. Insisto con algo, siempre insistimos con esto, que el abordaje o el aprendizaje de la programación, o sea, abordar el aprendizaje de la programación desde el lado artístico tiene dos patas, digamos, ¿no? Dos pies en sentido humano, pero que se van alternando, un paso y el otro, un paso y el otro. Uno tiene que ver con el conocimiento del código y el conocimiento de la sintaxis y aprender este lenguaje y aprender a escribirlo, a entender cómo funciona, etcétera, ¿no? Y el otro pie tiene más que ver con el avance y las capacidades o adquirir capacidades estéticas, conceptuales de lo que estamos haciendo o lo que queremos producir. Es muy difícil avanzar con los dos pies juntos, ¿no? Como si estuviéramos haciendo una carrera de embolsados y saltar con los dos pies juntos, pero lo ideal es un paso a la vez con un pie y el otro, enfocarme en el aprendizaje de la sintaxis y después poder dar el otro paso del desarrollo artístico o la propuesta, ¿no? De la obra. ¿Qué suele pasar cuando estamos aprendiendo? Y que yo noto que pasa, de hecho, en los trabajos de ustedes, ¿no? Si postergamos para las instancias de entrega o de evaluación el avanzar uno o el otro paso, nos encontramos ahí, queriendo avanzar cual carrera de embolsado saltando con los dos aspectos juntos, ¿no? O sea, me sale algo, funciona, y en ese momento quiero ahora adaptarlo a lo que yo quiero lograr. Es muy difícil hacerlo todo en el mismo momento. Entonces, por eso es importante que se tomen el tiempo de ir avanzando en un aspecto y el otro, intercalando, ¿no? Alternando. Es muy profundo todo lo que acabo de decir, espero que me hayan escuchado o que el micrófono esté andando, todo, porque no he tenido un feedback. Si alguien me dice, me pone un pulgar o algo así, yo sé que
Voy a ponerlo más a la vista. Ah, se escucha. Bien. Bueno, comparten este sentido ahí, un pulgar, muy bien, un par de pulgares. Bueno, tenemos un momento ahora de ese aspecto un poquito más técnico, ¿sí? Hay que, como les decía, hay que ir de un lado al otro. Vamos a lo más duro de todo esto, que es, o sea, duro en el sentido de hard, de hardware, de aspectos técnicos y casi físicos de la programación. Y sí, físico en el sentido de que estamos usando la memoria de un dispositivo para administrar estados, ¿no? Eso es la programación, como conversábamos la otra vuelta. Bueno, tengo acá una presentación muy piola. Esta creo que la había preparado Matías, de Comisión 2. Voy a usar esa misma y se las voy a postear después junto con los contenidos de la clase. Nos quedó sin enviar sin enviar los ejemplos de la clase pasada, pero después se me los pasa Elian, ¿no? Elian Pacero, sí. Si me los manda, no me acuerdo si te los pedí por correo. O bueno, en todo caso también un zip por Discord podría ser, si es que está conectado ahora. Voy a poner algunos hitos a la vista acá, así haciendo por ahí. Y bueno, y otra cosa importante también para aclarar, notaron que estoy grabando el encuentro, por si acaso lo aviso. Voy a publicarlo después con el enlace para los que o se tengan que ir o que no se puedan conectar ahora en este momento, ¿no? Estoy buscando la presentación. Acá. Ahí van viendo. Bueno, este contenido después se los voy a. Ah, se publicó en la otra pantalla. Un momentito. Después les agrego este resumen, armadito por, como les decía, por Matías. Estoy buscando acá. Esto es lo que empezamos a ver, ¿sí? La programación orientada a objetos en contraposición a la programación estructurada o procedimental o procedural o incluso funcional, otras maneras, ¿no? Que podríamos referirnos, que es básicamente una secuencia de instrucciones. Lo más parecido es por ahí agrupar estas instrucciones con un nombre, como veíamos, como funciones, y en todo caso asociar esas funciones a eventos. Eso rompe un poquito lo de lo procedural o la linealidad, digamos, de la ejecución, pero hay incluso un sentido un poquito más profundo en esta abstracción del código por porciones, que es esto de la programación orientada a objetos. Clases y objetos con campos y métodos, como vimos la otra vuelta, ¿no? Está bueno esto como repaso. Acuérdense, también es la página 200 del libro de programas del libro de Processing, ¿sí? El que está publicado. Utiliza clases y objetos. Y una clase se define, o sea, define un grupo de métodos o funciones, van a ser funciones dentro de esa clase, y de campos o propiedades, también podríamos llamarlos, que son las variables de esa clase. Los objetos, como lo vimos también, son básicamente una instancia de esa clase, ¿sí? Puedo tener muchos objetos de la misma clase, o puedo tener uno, o de hecho puedo tener declarada una clase y no tener objetos de esa clase. Estaría, como decíamos, ¿no? O sea, tener un libro en la biblioteca que no leo, etcétera, ¿no? Pero básicamente sí puedo tener de una misma clase una serie de, o sea, uno o más objetos. Los campos de un objeto son generalmente accesibles solo
O sea, solo vio sus propios métodos para mantener su abstracción. ¿Esto qué es? Que las variables que están dentro de una clase, yo no puedo modificarlas desde el resto del programa, o sea, desde otros lados, ¿no? Esto es en el sentido más estricto, más purista, digamos, de este paradigma de la programación. Si yo quiero cambiar la posición o sea, la variable que tiene la posición de un objeto, de un dibujo que estoy haciendo, tiene su variable X, yo no tendría que decirle a ese objeto la variable X que cambie desde afuera. No cambio directamente la variable, sino que cambio a través de un método. Después voy a ver si vamos a ir contraponiendo esto con algunos ejemplos. Bien simple, ¿no? O sea, voy a tener acá un programita. Habíamos hecho este mismo, uno muy parecido. Ahí va. Tenemos nuestro programa principal y voy a tener acá en la misma pestaña por ahora una clase. Vamos a poner lámpara. Una clase lámpara que va a dibujar una lámpara en la ventana. O sea, va a ser como una lucecita que pueda estar encendida o no. Y va a tener su dibujo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando pensamos en las propiedades de la lámpara, esas variables internas, siempre tenemos que acordarnos también de que se va a dibujar en la pantalla. Y eso es parte del comportamiento de nuestras aplicaciones, pensar que una clase se pueda dibujar. O sea, tengo tanto para dibujarla necesito las propiedades como los métodos. Entonces voy a tener su X, su Y, su tamaño. Y ya que mencioné esto, que la pueda encender o no, vamos a tener una variable booleana encendida. Ya vamos a poner en verdadera. Bien. Ahora, si yo quiero que la lámpara. Bueno, esta es la clase. El objeto de la clase es un espacio en memoria. ¿Cómo preparo un espacio en memoria para un objeto de la clase? Tengo que declarar una variable de la clase lámpara que sea mi lámpara. Vamos a ponerlo. Este lugarcito en memoria, que se llama mi lámpara, es de la clase lámpara. La clase lámpara la tengo declarada acá en el código, en este caso en esta misma pantalla, en esta misma pestaña, pero podría estar en cualquier parte del código, ¿no? Ahora, sí es importante que la variable, mi lámpara, esté afuera de las estructuras, setup y draw, por ejemplo, para que yo la pueda usar en el setup, o sea, pueda acceder a la variable mi lámpara en el setup y para que también en el draw, si es donde la quiero dibujar, o incluso en el mouse preset, si quiero usar el evento mouse preset para captar el evento del mouse, también voy a acceder desde el evento, ¿no? Void mouse preset. Acá quizás quiera decirle algo a la lámpara. Al objeto lámpara quiera decirle algo desde el evento mouse preset. Esto que estoy poniendo acá ahora, mi lámpara punto o mi lámpara igual, qué sé yo, me estoy anticipando a la sintaxis que vamos a usar. Acá es la declaración del objeto, declaración del espacio en memoria. Para un objeto de la clase lámpara. Lámpara, fíjense que los nombres de la clase, de las clases, los usamos con mayúscula. Esto por norma, ¿sí? Por convención, nada más. La variable es mi lámpara, el nombre de la clase, lámpara con mayúscula. En el setup, lo que vamos a hacer es construir el objeto. Por acá en la explicación
hablamos de la construcción. Creo que acá, objetos como bloques constructores, ¿sí? O sea, los objetos son construidos en la memoria. Eso por ahí es un poquito más teórico, pero está bueno entender el concepto, ¿no? De que en la memoria yo construyo un espacio de la clase lámpara, construyo la estructura de la clase. Bien, ¿cómo construyo? Usamos la palabra new. El new lo vamos a usar mucho en este sentido para esto y otros aspectos de la programación donde construimos estructuras iniciales, digamos, ¿no? O sea, donde le damos forma a la memoria según lo que nosotros queremos. ¿Qué ejecutamos en el new? Vamos a hacer esto, new lámpara, paréntesis, paréntesis. Cuando hacemos new lámpara, lo que estamos ejecutando es dentro de la clase un método fundamental que es el constructor. El constructor es una función o un método con el mismo nombre que la función, que la clase. Ven que tenemos la clase, tenemos con su nombre, y tenemos una función dentro de la clase que se llama igual que la clase. Lo único que no tiene, a diferencia de las demás funciones, es la anteposición de void o boolean o el tipo de datos que pudiera devolver, etcétera, ¿no? O sea, el constructor es simplemente un método que se llama igual que la clase. ¿Qué pasa cuando hacemos new lámpara como hicimos acá en el setup? Bueno, se van a ejecutar estas instrucciones. Por ejemplo, acá, a esto no le puse el nombre dentro de la declaración, serían las propiedades. Propiedades o variables de la clase. Y a esto era a donde estábamos yendo, ¿no? Estas son las variables internas del objeto lámpara cuando esté construido. Acá podemos hacer los valores iniciales de las propiedades como x, y, vamos a ponerla en el medio de la ventana como valores iniciales. Y acá en la declaración ya le pusimos encendida igual true. Vamos a hacer esto por si acaso. Lo vamos a hacer acá también. Encendida igual true. Creo que tengo algo en Discord. A ver. ¿Dónde tengo Discord? Discord. Acá. Estefano, bueno, está volviendo de la facu para su casa. Espero que estos sean los menos casos, digamos, ¿no? Y que lleguemos a casos cero de cruzarnos, ¿no? O sea, yo me siento responsable en parte de esto si alguno se confunde o le pasa esto, ¿no? De desencontrarnos. En este sentido, refuerzo, muy importante, Discord, ¿sí? Ábranse la cuenta de Discord y chequéenla al menos una vez por día, principalmente el lunes y bueno, el mismo martes también. Pero manejémonos mucho con Discord, ¿sí? Así concentramos los canales de información. Bien, tenemos acá, ahí estábamos construyendo la instancia, el objeto lámpara. Esta es la manera en que se va a construir el objeto en memoria cuando hagamos new lámpara. Y de ahí en adelante también voy a tener otras funciones y son las funciones las que van a administrar sus propias propiedades, ¿sí? Primero, la primera función y a veces no la más importante, pero vamos a pensarla esta. Vamos a pensar que tengo una función actualizar. Vamos a simplificarlo ahora desde este lado, ¿sí? Esta función actualizar es la que yo voy a ejecutar en el draw. O sea, en cada vez que se ejecute el evento draw,
yo le voy a decir a mi lámpara punto actualizar. Estoy ejecutando el método actualizar dentro del objeto mi lámpara. ¿Qué debería hacer el actualizar? Vamos a poner antes que eso un background 0 o bien oscurito, 50, 40, y después mi lámpara actualizar. ¿Qué debería hacer el actualizar? Por ahora vamos a llamar a otro método que se llame dibujar. ¿Sí? Entonces ahora vengo y declaro el método dibujar. Ya les había comentado también, a empezar los métodos que vayan a cambiar estilos, vamos a ponerle push y pop. Y acá voy a hacer directamente un translate a la ubicación X, Y, o sea, voy a usar las coordenadas de ubicación, pero pensadas como un translate. O sea, voy a poner el 0,0, lo pongo en X, Y, y hago una elipse, un fill. El fill lo tengo que pensar en función de la variable encendida, ¿no? Entonces, si encendida, o sea, si esto devuelve verdadero, armo un fill blanco. Y si no, negro, ¿no? Y después de eso dibujo en 0,0 de tamaño, coma tamaño. No le pusimos tamaño todavía. Teníamos una variable, le vamos a poner tamaño también. Tamaño igual 50. Bien, ahí el actualizar llama al dibujar. Y el dibujar hace esto. Acá arma el fill, pero también el encendida o apagada también podría incluir las instrucciones de dibujo como parte del cuerpo. Para dibujar una elipse o un cuadrado o lo que fuera, que el dibujo sea diferente, obviamente, si está verdadero o no, encendida. Pero como solo cambio el fill, pregunto por esta variable y dibujo esta elipse. Bien, vamos acá. Tenemos el. Ahí Tomás justo pide mostrar la primera parte. ¿De la presentación o del código? Del código, bien. Yo igual ahora voy a terminar este pedacito de la explicación y les mando esta porción de código para que si quieren ya los que puedan la bajan, la copian y siguen desde ahí. Tenemos el espacio de memoria, mi lámpara del tipo lámpara. En el setup construyo, vamos a hacer también el size. ¿Dónde está el link? El link de la reunión está acá un poquito más arriba, Fabián. Bien. Vamos a sacar el evento mousepress. No, no tenemos nada por ahora acá. Y voy a ejecutar esto para que ya lo veamos en funcionamiento. Tenemos acá un pequeño ejemplo de una clase lámpara y un objeto de la clase lámpara, que es este objeto mi lámpara, que se actualiza en el draw y nada más. Ahora, lo que siguiendo esta presentación, los campos de un objeto, o sea, o las variables o las propiedades de un objeto, son solamente accesibles desde la propia clase y no deberían accederse, digamos, directamente. Yo no. ¿A qué se refiere esto? Que yo no debería hacer esto. Por ejemplo, si hago mouse preset, quiero apagar la lámpara. Yo no debería hacer esto. Mi lámpara punto encendida igual false. ¿Por qué? Lo puse mal. De hecho, bueno, acá no estoy preguntando nada de colisión. Solamente estoy haciendo pasando a falso, o sea, hago clic en la pantalla y se apaga la lámpara, ¿no?
De esta manera estoy accediendo, esto encendida, ¿es una propiedad o un método de la clase? Les pregunto, ¿es una propiedad o un método? Le voy a mostrar la clase acá. No sé por dónde me escribe. Ah, método, dicen, vale. ¿Por qué dicen un método? Algunos dicen un método, pero fíjense acá. Boolean encendida es una función, perdón, es una variable de tipo booleana que tiene verdadero o falso. Entonces, encendida es dentro de la clase una propiedad, ¿sí? Es una variable. Los métodos de la clase son las funciones de la clase y tienen, digamos, más allá de las características principales, ¿no? De que estas variables, que las variables nos permiten almacenar estados dentro de la clase, o sea, nos permite almacenar un valor numérico para el valor en X, un valor numérico para su valor en Y, para su coordenada en Y, un valor numérico para su tamaño. Nos permite almacenar un estado booleano, o sea, verdadero o falso, para saber si está encendido o no. Y después, por otro lado, aparecen estas declaraciones que son métodos, salvo este especialmente, digamos, singularmente, este es el constructor. Es un puntero acá. Esto es el constructor. Y los demás son métodos. Ya desde la sintaxis nos damos cuenta. Una. Las declaraciones de funciones o métodos, vamos a poner métodos, funciones, nos podemos referir, digamos, de diferentes maneras, ¿no? O sea, los métodos son funciones dentro de la clase. Los métodos realizan acciones, son una serie de instrucciones, no son valores en memoria, ¿sí? Como son las propiedades. Realizan una serie de instrucciones. Por ejemplo, actualizar. La única instrucción que tiene es llamar a la función dibujar. Y bueno, dibujar sí tiene un poquito más. Cambia, guarda el estilo, hace un translate a X, Y, accede a sus propias variables de la clase para saber a dónde trasladar. También pregunta por su propia variable o su propiedad encendida, verdadero o falso, para ver qué fill arma, y después dibuja una elipse también accediendo a las variables tam en este caso, y deja de vuelta el estilo como estaba. Esos son los métodos o funciones y las invocamos así: mi lámpara punto actualizar, y tienen esta sintaxis cuando invocamos métodos: el nombre del método y paréntesis paréntesis. A veces pueden llevar adentro de los paréntesis expresiones que se corresponderían en ese caso a parámetros, ¿sí? Serían parámetros. Acá las estoy invocando sin parámetros. Ahora, ¿qué cambia esto en relación a esto? Por ejemplo, de hecho yo podría hacer algo así, sin ese igual, sería medio absurdo encendido. Sí, no, de hecho rompe. ¿Qué estoy tratando de hacer en este caso? Estoy tratando de asignar el valor falso en la propiedad o variable interna de la clase encendida, que se llama encendida. O sea, hago mi lámpara punto encendida igual falso. Ahora, digamos, por norma, por convención, esto se puede hacer. Digamos, es factible, es viable. Pero no es la manera apropiada de hacerlo. O sea, yo lo que nos dice la teoría de la programación orientada a objetos es que yo no debería acceder directamente a las propiedades o a las variables, sino que tendría que acceder a ellas a través de un método. Entonces, si yo, bueno, ahora no hace falta que les vuelva a preguntar, acá, ¿a qué estoy accediendo? A una propiedad. Bueno, entonces si yo no debo acceder a la propiedad directamente, ¿qué tendría que hacer dentro de la clase? Les pregunto a ustedes, ¿qué tendría que tener yo en la clase para poder cambiar el valor de una propiedad?
O sea, ¿quién va a cambiar dentro de la clase? ¿Quién va a cambiar quiénes pueden cambiar una propiedad? Que ya lo estuvimos diciendo así, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada teníamos algo parecido a esto? Voy a mover. Supónganse que el mover le cambia la posición en X. ¿Sí? ¿Qué está haciendo la función mover? Bien, ahí Abel pone algo, ¿no? La función mover está cambiando el valor de X. Es un método de la clase que cambia una propiedad de la clase, la propiedad en X. Después dice un método que cambia la propiedad de encendido. Perfecto. Y acá también aparecen diferentes. Vamos a hacer como una sección. Métodos para cambiar. Métodos para cambiar propiedades de la clase. La propiedad de encendido, vamos a poner. Tenemos esa lámpara que yo la puedo presionar, de hecho le estoy pegando directamente al foquito, digamos, ¿no? O sea, ahora, si fuera una lámpara tipo switch, yo la aprieto y se prende. La vuelvo a apretar y se apaga, ¿sí? La aprieto, se prende y la aprieto, se apaga. Ahí lo que estoy haciendo en realidad es alternar el valor booleano de encendido. De verdadero a falso y de falso a verdadero, cada vez que lo aprieto. La otra podría ser que yo apriete en un botón para apagar y en otro botón para encender, ¿no? Parecido a una tecla que si yo aprieto de un lado se apaga y si aprieto del otro lado se prende. En cualquiera de los casos, ¿cómo, digamos, pensemos ese método? A ver, y acá les doy un poquito les paso a ustedes un poquito les doy el lugar que escriban algo de código. Ya sea que hagan, o sea, piensen cómo le pondrían por nombre a un método para alternar encendido o apagar, porque por ahí podemos tener un método para apagar y un método para prender. Vamos por ese lado. ¿Cómo sería el método para apagar la lámpara y cómo sería el método para encender la lámpara? Y si alguno lo escribe y lo pasa por acá por el chat o por el Discord. Por ejemplo, que esto que yo quise hacer mi lámpara encendida igual false, yo voy a hacer algo así como mi lámpara punto apagar. Ahí estoy intentando llamar a un método de la clase que se llamaría apagar y que debería hacer algo. Bueno, ¿cómo sería dentro de la clase el método apagar? No sé si alguien lo está escribiendo. Doy unos minutitos a ver si alguien puede enviar algo de código. Voy a mirar un cachito acá cómo anda. A ver, ¿cuánto tiempo les doy? Voy a apagar. Bien, ahí dice Yanni. Voy a apagar, empezaría. Epa. Voy a apagar. La sintaxis completa de esto, voy a apagar, es así. ¿Sí? Voy, el nombre del método, paréntesis, paréntesis, llave y llave. Bien, perfecto. Ahora, dentro de la estructura de voy a apagar, estaría el cambio de pasar a falso a encendida, ¿no? Encendida igual falso. ¿Ven la diferencia entre invocar un método que le diga a la lámpara que se apague a llamar directamente a la variable encendida dentro de la lámpara? Bien, ahí lo completaron. O sea, esto sería acceder
voy a poner, esto es intentar acceder directamente a una propiedad de la clase. No está bien visto, ¿cómo sería? No corresponde por norma. Bien. Mi lámpara punto de encendido igual falso es intentar acceder directamente a esta propiedad encendida. El procedimiento sería crear un método dentro, declarar un método dentro de la clase y que la clase le ponga el estado. Otra posibilidad sería, por ejemplo, crear un método que sea, por ejemplo, establecer o no, sube la clase. Ah, profe, me estoy quedando. Sí, la grabo y después la subo, la publico. Otra función podría ser que se usa también este nombre, set encendida. Y sería un método que yo le puedo decir a la función, le voy a pasar un parámetro booleano, nuevo estado. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy declarando una función dentro de la clase que espera un parámetro, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Encendida igual nuevo estado. Es un método de encendida. Es un método de la clase que espera un parámetro y me sirve para asignarle el valor del estado, de la variable que estoy recibiendo como parámetro. Ese valor se lo voy a asignar a la variable encendida. Por eso insistíamos tanto en el dominio que tienen que tener ya en este punto acerca del uso de funciones, de declaración de funciones. Fíjense que todas estas siguen la sintaxis y las nociones básicas de funciones. Solo que en este caso están dentro de la clase y hacen que, digamos, ese comportamiento es o está encapsulado dentro de cada objeto de la clase, ¿sí? Yo tengo acá declarada una función que me sirve para recibir un parámetro y ese parámetro, ese valor que reciba, se lo va a asignar a encendida. O sea, si me vengo acá a apagar, otra posibilidad podría ser, vamos a poner maneras convenientes de cambiar encendida. Una puede ser así, otra puede ser mi lámpara punto set encendida y le ponemos acá falso. De esta manera yo, o sea, el programa principal desde afuera del objeto, le estoy diciendo al objeto, le estoy diciendo que esté apagado. Se lo paso a falso. De esta manera también le estoy diciendo que pase a apagado, pero no le estoy diciendo el valor booleano de estar apagado o no. Y después podríamos tener otro, por ejemplo, que alterne. A ver, si yo tuviera acá una instrucción, llamar a un método, mi lámpara, punto, alternar estado. O sea, que sea como un switch, ¿no? De verdadero a falso y de falso a verdadero. ¿Cómo sería ese método que alterne el estado dentro de la lámpara? Yo lo voy a escribir acá, voy a alternar estado. No recibe parámetro, simplemente hace algo. ¿Cómo cambio el estado booleano de la lámpara?
con una condicional dentro del método que cambie el valor. Sí, muy bien, esa sería la vueltita un poquito más larga, digamos, ¿no? Yo me imagino que voy a interpretar qué querés decir todo esto. Encendido, encendida, perdón, encendida. Por ejemplo, igual, si es igual a verdadero, entonces encendida es igual a falso. Y si no, sería el caso opuesto de que encendida sea, que encendida no sea igual a verdadero, entonces encendida es igual a verdadero. ¿Era eso, Abel, tu sugerencia? ¿A alguien se le ocurre alguna? Bien, me imaginé. ¿Alguna manera más corta? O sea, que reemplace todo esto. ¿Cómo le puedo decir a una variable? ¿Cómo le puedo guardar su valor, pero su valor opuesto? O sea, si encendido es verdad, le guardo el valor de. El valor que ya tiene, pero cambiado su estado de verdad. ¿Cómo cambio yo el estado de verdad de una expresión? ¿Cuál es el operador lógico para cambiar el estado de verdad de una expresión? Habíamos visto, lo voy repasando, and, or y not. Estos son los tres operadores lógicos, ¿sí? Para preguntar por una cosa y que otra cosa sea verdadera. Esto es para que se cumpla una de las dos. Y esto es la negación. O sea, esto es justamente lo que nosotros necesitamos. Yo puedo decir, encendida es igual a la negación de encendida. O sea, le guardo el valor que tiene la variable encendida. Ahí me está pasando, Elian, gracias. El código de la semana pasada. Después yo los junto y los subimos ya a todo esta semana. Bien, con esto guardo en la variable. El símbolo es el signo de admiración. Puede estar en el 1, Shift 1. O a veces está por ahí cerca del cero. Depende del sistema operativo, ¿no? Pero por lo general está Shift 1. Te lo paso acá también. Le voy a pasar esta línea de código. Bien. Estos dos son el equivalente. Obviamente, fíjense que acá con una sola línea guardamos el estado de verdad alternado. Esta es la manera un poquito más larga. Vamos preguntando si es verdadero, le asigno falso, y si es falso y si no, le asigno verdadero. Esta forma larga, que era la que sugería Abel, es útil cuando, por ejemplo, si yo quiero pasar de verdadero a falso, o al revés, además de cambiar el valor de la variable, yo tengo que poner un contador en cero, quiero cambiar alguna otra, realizar algunas acciones más al momento de apagar o de prender la lámpara, tengo que usar esta manera, o sea, preguntar si está prendida, hago todo esto y si no, hago todo esto. Pero cuando es solamente cambiar el valor de verdad, pueden hacerlo así directamente, ¿no? Es como, ¿vieron? Como cuando guardábamos el valor negativo de una variable, o sea, le cambiamos el signo, le ponemos un menos adelante. Esto es más o menos así. Obtengo el valor negado, el valor que tiene actualmente se lo guardo, pero negado, o sea, el valor opuesto. Bien. Ahí escribimos diferentes maneras. Que los pusimos todos acá en el mod preset, acá arriba. Es más, voy a poner este alternar estado, lo voy a cortar de acá y lo voy a poner en la barra.
Fíjense, cuando presiono, no, perdón, mouse, keypress. Cuando presiono en una tecla, todo esto sin comprobaciones, ¿no? O sea, directamente. Tengo una lámpara ahí y si presiono una tecla, alterno el estado. Si quisiera que fuera la barra, podría preguntar acá afuera. Si es la barra, alterno el estado. O podría delegarle esa pregunta al estado, ¿no? O sea, yo podría decirle a la lámpara que se presionó la barra o que se presionó una tecla. Y la clase pregunta, ¿es la tecla, es la barra, la tecla que se presionó? ¿Es la barra? Entonces alterno el estado, ¿sí? Son como diferentes aspectos de comunicacionales entre el programa principal y las clases y los objetos de la clase, ¿no? O sea, eso se van a ir dando cuenta en la práctica. ¿Qué hago? Desde mi programa principal, apago la lámpara, o sea, cuando se aprieta una barra, apago la lámpara, o cuando cuando mi programa principal, cuando se aprieta una tecla, le digo a la lámpara que se apretó una tecla y la lámpara decide qué hacer con la tecla, o sea, pongo la lógica de si es una tecla y si es la barra, apagar la lámpara como una funcionalidad y un comportamiento del objeto. Esas son cositas que vamos a ir viendo y las vamos a ir definiendo, ¿no? Bien, esto es todo lo que explicamos en ejemplos hasta acá. La clase es el modelo y contiene campos que son variables y métodos que son funciones, ¿no? El objeto es una instancia de la clase. Estas son palabras claves que debemos ir manejando, ¿no? Campos o variables, campos o propiedades o variables, refiramos en estos términos, y los métodos, ¿sí? Los métodos son las funciones. Y esto, el objeto es una instancia de la clase, o sea, yo tengo declarada una clase. Y cada vez que tengo en memoria o como estados de mi aplicación objetos de la clase, nos referimos a esos como instancias. Ejemplos de nombres de clase, ¿no? Manzana, sus campos o sus propiedades son el color, el peso, el tamaño, también el X, el Y, si es el que se dibuja en pantalla. Y después los métodos que, no sé, crecer, caer, pudrir, etcétera, ¿no? Mariposa, la especie, el género, etcétera. Los métodos agitar alas, aterrizar. Bueno, nombre, radio, frecuencia, volumen, encender, tono, establecer volumen. Ese establecer volumen que está acá es parecido al set volumen. ¿Sí? Sería un método que yo le pueda decir en qué volumen quiero que se ponga. ¿Sí? Tengo una interfaz, cambio una perilla, entonces al objeto radio establezco el volumen, ¿sí? Pasándole el nuevo volumen, por ejemplo. Bueno, auto, marca, modelo, color, año, etcétera, ¿no? Acelerar, frenar, girar. Después, la clase. Esto, digamos, esto es como una representación esquemática y está bueno cuando nosotros empecemos a desarrollar nuestras aplicaciones que podamos representar esto, sus propiedades y sus funciones, ¿sí? Acá hay algo, esto no lo vamos a usar tanto, pero otra manera de representar las clases como su estructura, digamos, ¿no? Lo que sí está claro acá, en este sistema digamos, de representación de diagrama circular, esto es como una representación teórica de las clases, ¿no? No hace a la sintaxis, les aclaro esto, es como una explicación de la estructura de una clase. ¿Qué representa bien claramente esta manera? Por ejemplo, clase manzana, color, peso, pues son las propiedades. Y los métodos, crecer, caer, pudrir, de alguna manera es como que encapsulan las propiedades internas, ¿sí?
yo no accedo a las variables, a las propiedades, solamente puedo acceder a través de los métodos. Bien, vamos a... Y acá me gustaría adoptar y llegar a hacer un mismo sacrificio, digamos, sacrificio, iba a decir. No sé por qué dije sacrificio, desafío quería decir. Será muy sacrificial lo que estaremos por hacer. Gracias. Por ejemplo, este ejemplo del personaje del Mario Bros. Veamos, díganme ustedes, veamos si sale así en trabajo en grupo general y si no nos repartimos en grupos, en subgrupos y trabajamos por subgrupos, pero igual me gustaría que después de conversar esto, en todo caso, ya nos quede una consigna para trabajar individualmente todos los que puedan, ¿no? En este momento. Por ejemplo, tenemos un personaje que de hecho va a ser en algún momento un elemento de nuestro código. Algunos muy ya en la avanzada incorporaron objetos en sus consignas anteriores, ¿no? La de minijuego. Ahora, la idea es ahora que podamos empezar a trabajar con elementos de un juego. No importa todavía cuál, pero sí pensar algún ejemplo que nosotros podamos aplicar y declarar. Por ejemplo, en el Mario Bros. Si pensáramos en objetos, voy a hacer esto, voy a abrir, o si no, voy a abrir acá, sí, a ver, Word. Profe, ahora que eso, yo no tengo grupo, así que si alguien me puede unir al suyo. Ah, bien. Joaquín Asprea está sin grupo. Por si alguno quiere. Si hay alguien más sin grupo y quieren trabajar. Yo les había dicho de dos o de dos o tres. ¿Me confirman eso? No me acuerdo ahora. ¿Quién se acuerda y me dice bien si eran grupos de dos o de dos o tres? Creo que eran grupos de dos, con mínimo de uno, máximo de dos. Perdón, acá estoy viendo una pregunta también. Dante, ¿sí o sí tiene que tener mínimo tres métodos? No, no, no. Puede no tener métodos. Es raro que no tenga métodos. Pero no hay un mínimo. Ezequiel se tiene que retirar. Bien. Bueno, para también los que se vayan retirando, no hay problema. Sí, les voy a dejar la consigna de lo que quisiera que pudiéramos. No, los grupos son para el desafío. No, no, era para las próximas entregas. Ahora el desafío sería individual. Sí, siempre que quieran trabajar ustedes, trabajar juntos, está bien, pero Joaquín supongo que lo conecta para próximas entregas de trabajos. Las entregas de trabajo sí se las pido en grupo, como habíamos hablado. Pero las consignas que vamos a hacer ahora es individual. Los que puedan desarrollarla ahora, bárbaro. Y los que no, después les va a quedar el desafío también para tratar de implementarlo. Durante la semana, o porque ya se tienen que retirar ahora, o porque por ahí no puedan trabajar ahora o no lleguen, pero nos va a quedar abierto esto para poder ir entregándolo. Por ejemplo, voy a simplificarlo desde acá. Este Mario Bros. Que pensemos esta clase de este personaje que está acá. ¿Cómo le llamarían a la clase? Voy a ir viendo a ver qué aportan en... Vamos con el Discord. Acá.
en disco. Y yo voy a ir pasando en limpio lo que vaya surgiendo como idea. ¿Cómo sería la clase de un personaje para tener el personaje Mario Bros en mi instancia de aplicación? Si yo hiciera un juego y tengo el Mario acá. Vayan diciéndome si tiran propiedad o método. Es más, si se quieren abrir el micrófono y eso les simplifica la participación, está muy bien. Bien, mi personaje. ¿Mi personaje qué sería? ¿Sería la clase o el objeto? El nombre de la clase. El objeto sería Mario. Habría que hacer una propiedad nueva. Bueno, va a ser más fácil si se abren por turno los mic. Mi personaje igual New Mario. Está bien. Son alternativas. Mi personaje es el objeto. Siguiendo lo que decía Dante. Si él dice que el personaje es la clase, sería new mi personaje. Pero acuérdense, en realidad mi personaje sería el objeto. Lo voy a hacer en processing directamente. A ver. Voy a guardar este. Vamos con la clase. Declaración de la clase. Class Mario. Me gusta más esto así. Class Mario. Y sí tendríamos por ahí, después en el programa, tendríamos... Puede ser mi personaje. Igual New Mario. Va a quedar algo así. O también podría ser, por ejemplo, directamente Mario igual New Mario. Fíjense que acá... Ah, me está destacando porque falta algo más de la sintaxis, ¿no? Pero fíjense que también es muy útil cuando yo voy a tener objetos, o sea, un objeto de la clase, que es muy probable que tengamos una clase y un solo objeto de esa clase, se usa mucho esto. Que el nombre de la clase sea así en mayúscula, con M mayúscula, y el objeto de la clase es con M minúscula. O sea, la variable que tiene la clase Mario adentro, digamos, donde tiene la forma de la clase, es con minúscula. Y sería así, Mario. Voy a ir poniendo acá para que se entienda un poquito más. Void draw. Tendría que poner la M mayúscula para que no tire error, ¿no? No. Si yo le pongo así, sin Mario, acá, es porque no existe Mario en memoria. Dentro de mi código estoy tratando de hacer New Mario, pero todavía no declaré Mario. ¿Qué tengo que hacer para declararlo? Usar esta sintaxis, Mario. Esto es declaración del objeto Mario. Fíjense que cuando yo no pongo Mario acá, estoy tratando de acceder a la variable. Es la sintaxis para acceder a la variable y todavía no existe. Por eso pongo Mario, Mario, para que ahí por la sintaxis estoy intentando declarar la variable Mario, que es de la clase Mario. Bien, no sé si salió, voy a tratar de leer acá, si es que salió algo más acerca de propiedades o métodos. Veamos propiedades o métodos. ¿Y dónde irían las propiedades y métodos? Las propiedades y métodos son parte de la clase, entonces ponemos acá, vamos a poner propiedades. Constructor, métodos.
Propiedades, tendría que poner. No, si vuelvo a leer. Ahí veo que están poniendo algo, a ver. Sí, puede ser. Ahí Dante sugiere como propiedades float x y tam, que me parece que sería ancho y alto en este caso, me parece, porque es más bien rectangular, ¿no? Ancho, alto. Bien, para ubicar el personaje. ¿Qué otras propiedades? Acá por ahí no es tan evidente. Por lo que nosotros, ¿cómo voy a dibujar esto? Por ejemplo, supóngase que queremos dibujar este solo, digamos, no cada cuadro del personaje, que queremos dibujar esta representación. Piki. ¿Qué necesito para dibujar ese dibujito del personaje? Un arreglo, no sé si tanto como un arreglo me permitiría guardar algo de esto, algo de esto y algo de esto. ¿Qué es ese algo que tendría que guardar? ¿Qué es esto? Y esto y esto. Es más, yo me lo voy a ir generando así medio tosco, pero lo voy a hacer así. Una imagen, muy bien. Bueno, esto es algo importante para poder guardar una imagen. Esperen que voy a guardar esto. Para guardar, para que, por ejemplo, un objeto o una clase, o sea, un objeto de una clase se muestre en su representación. Si lleva una imagen, necesito una variable de tipo pImage. Vamos a ponerle imagen. Y acá podemos hacer esto acá directamente, load image. Y ahí guardamos, no sé, cuadro 1.jpg o png, creo que no. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner acá en la carpeta del sketch, en la carpetita data. Voy a poner este PNG que acabo de capturar. Esto. Si va a ser una animación, algo que por ahí no está de más aclararlo, si yo voy a hacer una, representar una animación de cuadros, algo importante es que todos tengan el mismo tamaño. Pero por ahora nos vamos a quedar acá con uno solo, ¿sí? Con este dibujito solo. Con eso voy a hacer. Le voy a poner cuadro directamente. Entonces es importante, acuérdense que mi archivo en la carpeta data se llame cuadro.png. Entonces, como propiedades, ya tengo ahora también la imagen. Fíjense, es una variable de la clase. Propiedades. Otras propiedades podrían ser eventualmente si está saltando o no, por ejemplo, ¿no? O también si tuviera cada uno de los cuadritos, ver cuál cuadro le corresponde, etcétera. Pero vamos ahora un poquito más con algunos métodos. ¿Conocen el comportamiento de Mario si jugáramos con el teclado, por ejemplo?
Space para saltar, bien, está bueno. Y las teclas de cursor para AS, perdón, AWSD. Bueno, bien. Vamos con algunos métodos, pero ¿cómo se llamarían esos métodos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué funcionalidades podemos enumerar acá, aunque no las declaremos ahora, ¿no? Recién dijeron saltar, saltar sería una. Saltar, correr, creo que nada más. Y bueno, y nunca nos olvidemos del dibujar. ¿Sí? Siempre se va a estar dibujando, básicamente. Y después saltar, correr, harían algunas modificaciones de su ubicación. Acá aparece algo interesante en el saltar, porque hay una tecla que le da comienzo al salto. Y el salto es un comportamiento de variables que es autónomo, ¿sí? O sea, algo está pasando como comportamiento a partir de que yo aprieto una tecla. Cuando yo aprieto una tecla, su ubicación en X cambia en un sentido, empieza a cambiar en otro y llega a un punto que termina el salto. Creo que eso por ahí convendría, por ejemplo, como separar algo así como empezar salto. Podría ser algo así como estar saltando. Y terminar salto. De alguna manera yo puedo pensar acá. Estar saltando, no sé. Capaz que no. Sería más bien una cosa. Sí, mover saltando. Mover. Sí. Mover saltando. O sí, estar saltando. Sería el comportamiento o el método que una vez que yo empecé a saltar, tenga la acción de estar saltando hasta que termine de saltar. ¿Qué necesito para saber en dónde estoy? Digamos. En realidad, no. No, necesito una variable para eso, pero sí necesito saber no solamente la ubicación en X, le vamos a poner también una dirección en Y. ¿Qué me va a permitir la dirección en Y? Apuntar y que se mueva hacia arriba y en algún momento que se mueva hacia abajo de vuelta, ¿sí? O sea, yo voy a tener con una variable la posibilidad de subir y de bajar. Yo voy a desarrollar ahora esto. Esto lo voy a ir escribiendo también para que vean cómo a partir de estas definiciones que fueron surgiendo, le puedo dar forma y les va a quedar a ustedes como desafío que piensen una clase para un personaje, ¿sí? Que desarrollen, digamos, la sintaxis de declaración de una clase que tenga un personaje y que su programa principal haga un objeto de esa clase. Ya sea que el comportamiento sea parecido a este, ¿no? De mover en X, mover en Y, o sea, básicamente, principalmente mover en X hacia izquierda y derecha, y con otra tecla saltar. Pero si es un auto visto desde arriba, por ejemplo, el comportamiento puede ser un poquito diferente, etcétera. Pero piensen cómo harían o cómo podrían declarar una clase personaje y que la puedan instanciar en su programa principal, hacer un objeto de esa clase personaje. Todo va a ser más o menos a partir de este ejemplo, va a ser muy similar, pero la idea es que ustedes empiecen de cero a hacer este repaso que estamos haciendo ahora, ¿no? Tengo un personaje que puedan pensar
en sentido abstracto esa declaración o qué comportamientos tiene, qué propiedades tiene, y después empezar a instanciarlo. Algo que vamos a hacer también es llevarme esta declaración de la clase, la voy a cortar, nueva pestaña, le voy a poner C de clase Mario. Pegamos acá. Entonces, tengo en una pestaña la declaración de la clase y en mi programa principal, por ahora, a nivel global, o sea, en el setup, en el draw directamente, voy poniendo el objeto Mario. Size. Vamos a hacerlo un poquito más ancho. Mario.actualizar y acá Mario igual ya lo hice allá en la declaración acá. Bien, fíjense que acá yo en el draw hago esto directamente, hago un Mario.actualizar y entonces en los métodos de la me falta el constructor todavía, ¿no? Pero entre los métodos tengo siempre un actualizar que es como el draw del Mario, en este caso, el draw de cada Mario, de cada clase. Entonces, lo que yo quiero hacer acá, que le corresponda al draw, lo voy a hacer desde acá. Vamos a poner en el draw, ponemos un mover y un dibujar. Creo que el mover va a incluir las posibilidades de captar las teclas y las posibilidades de captar la barra, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer el dibujar primero. Voy a dibujar, que es parecido al que hicimos antes. A ver, es más, me voy a traer de acá el push, translate y pop. O sea, me quedo esto casi como esqueleto de un dibujar, ¿no? El push, translate para ubicar en su X, Y. Vamos a poner Image Mode Center. Y acá vamos a dibujar la imagen. Es imagen, image, imagen. En 0,0 de ancho, alto. Bien, acá nos van apareciendo. Me está faltando el constructor para darle valores iniciales de X, de Y, de ancho, de alto, ¿no? Entonces, vamos, no nos olvidemos. El primer método, el constructor, que es el nombre, una función con el nombre de la clase. X es igual, vamos a ubicarlo en el centro de la ventana. Y ahí le vamos a dar 3/4 de la ventana. Fíjense, el alto de la ventana por 0,75. 0,75 son 3/4, ¿sí? Es una manera también de encontrar una fracción. Esto yo puedo hacer por 0,5. También es la mitad de la pantalla. Otras maneras de encontrar proporcionalmente un lugar dentro de la ventana, ¿no? Por ejemplo, multiplicarla por un número de entre 0 y 1. Bien, ya está el dibujar y veamos el mover. Vamos a ver que el void mover todavía que no haga nada. Tengo el dibujar y el mover. Si voy al programa principal, ya tengo todo, me faltaría solamente un background. Algo no le gustó. Es probable que este load image no le guste en este momento. Voy a probar de nuevo si es eso. Sí, no puedo hacer este PImage, load image acá, en el momento que declaro las
las propiedades. En todo caso, lo tengo que hacer en el constructor. Imagen igual load image. Me faltó pasarle ancho y alto. Ancho 50, alto 100. Bueno, hago esta aclaración importante. No puedo en la declaración de las propiedades de una clase ejecutar una instrucción como load image o incluso load font tampoco. Lo tengo que hacer en el constructor. No lo tengo que hacer, donde nunca lo tengo que hacer es en, por ejemplo, en el actualizar o en el dibujar. Nunca, nunca un load image en una instrucción o en una función, por ejemplo, dibujar o cualquier función que se esté invocando a partir del evento draw, ¿sí? Fíjense, si yo lo pongo dentro del dibujar, acá, ¿cuándo se ejecuta el dibujar? El dibujar se ejecuta en el actualizar y el actualizar se ejecuta en el draw del programa principal. O sea, en cada fotograma yo estaría intentando leer en disco para guardar y cargar esa imagen en memoria, cuando en realidad lo tengo que hacer una sola vez, por ejemplo, directamente en el constructor. ¿Cuándo se ejecuta en el constructor? El constructor sí se ejecuta una sola vez, por ejemplo, acá en la carga en memoria, en la declaración de la variable Mario, o también se podría hacer, si yo hago esto mismo, acá en el setup. Vamos a dejarlo ahí. Ahí creo que funcionaría bien o no. No le gustó. Sigue pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque como el constructor acá se está declarando en el inicio, en la declaración de la variable Mario, y el constructor tiene el load image, en este momento no le gusta. Entonces terminamos de repartir esto así. Mario igual new Mario. Entonces, tengo la declaración fuera del setup, construcción en el setup y después métodos que invoco métodos del objeto corresponden al draw. Bien, el actualizar ahora va a estar dibujando ahí el personaje en las coordenadas X, Y. Algo importante es que, por ejemplo, el X, Y de mi personaje es el centro del personaje, porque yo decidí dibujarlo, por ejemplo, centrado con Image Mode Center en 0,0. Fíjense que si yo dibujo una línea de 0,0 a mouse X, mouse Y, vamos a poner stroke verde, van a ver que las coordenadas del bueno, tengo un problema acá que el X, Y está desfasado también. Tendría que hacer un reset matrix. Pero bueno. Esto es lo que les quiero mostrar. Esto de alguna manera representaría ese puntito que puse ahí, el punto de anclaje de mi personaje. Este es el X, Y y el dibujo se está haciendo alrededor de esas coordenadas. Entonces el punto de anclaje es ese punto. Quizás el objeto se tendría que dibujar, el 0,0 de mi personaje tendría que ser acá, como si estuviera parado en el piso. Entonces esas cositas las corrijo desde cómo dibujo el personaje. Por ejemplo, en lugar de dibujarlo en 0,0, lo dibujo en 0 menos la mitad del alto. Entonces, estoy corrigiendo, desfasando un poquito el dibujo para que mi personaje se dibuje sobre el 0, digamos, en X, Y es el 0
de los pies de mi personaje, para pensar que por ahí está parado en un punto, ¿no? Como ese. Bueno, vamos a ver, pregunta hasta acá, alguna duda, alguien se quiere preguntar acá, aprovechar y abrir micrófono para consultar algo. Voy a poner acá la vista, porque si, ahora, si tienen alguna pregunta me interrumpen, ¿sí? Pero básicamente acá lo que yo pueda seguir en virtud de este ejemplo es, por ahí es muy específico de lo que vayamos a lograr acá, digamos, ¿no? Voy a avanzar un poquito, pero no lo voy a terminar todo. Pero para que podamos lograr nosotros dibujar un personaje en la escena y que tenga algo de comportamiento, que es la consigna que tiene que desarrollar. Por ejemplo, el mover. ¿Cómo sería mover en X o en Y, digamos, ¿no? Si yo le aumento 1 o le aumento 10, lo estoy moviendo hacia la derecha en X. Ahora, ¿siempre lo tengo que mover 10 hacia la derecha? ¿Termina pasando eso? O acá puedo preguntar dos cosas. O sea, una. Si la tecla sería la D, ¿no? Si key es igual, o key code es igual al carácter D, quiere decir que apreté la tecla. Esta es una manera de preguntar, así con key code, por el código de la tecla D, y me sirve para ver si puedo apretar la D mayúscula o D minúscula, ¿no? Entonces, si aprieto la D, suma 10. Pero a esto le falta algo, aparte de que le falta una llave. Ahí va. Fíjense que yo aprieto cualquier tecla, no pasa nada, ¿no? Aprieto la D, pic, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Ah, porque no puedo preguntar así. Sería D mayúscula. A ver. Bueno, fíjense que yo presiono la D y esto se mueve cuando presiono la D, pero solté la D, suelto la tecla D y se sigue moviendo. ¿Por qué? Keycode tiene representado el valor numérico de código de tecla que se haya presionado por última vez, ¿sí? Entonces, esto no pregunta si está presionada la tecla o no. Entonces, por ahí lo mejor, y más adelantándonos a las demás preguntas, es preguntar si keypressed entonces este comportamiento de mover, de si está la tecla D, solamente se hace contra o dentro del caso de que esté presionada la tecla, que haya una tecla presionada. O sea, si hay una tecla presionada y es la tecla D, le aumento 10. Después puedo preguntar también si el key code es el del carácter A. Le resto a X, ¿sí? Pero tanto esto como esto se van a preguntar solo cuando esté presionada una tecla dentro de mover. Y esto es, fíjense, dentro del draw. O sea, el evento draw, cada vez que se ejecuta el evento draw, llama al actualizar. Acá. El actualizar llama a mover. Y mover pregunta si hay presionada una tecla o no. Es diferente al keypressed que habíamos visto, al evento keypressed. Esto es el evento fotograma, tiki 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 tiki. Pregunta si hay presionada una tecla o no. Y a ver, a ver.
Preset. Bueno, voy a corregir esto para que sea un poquito más intuitivo la pregunta que estamos haciendo. Voy a preguntar por key igual a D o key igual a D, ¿sí? Para comparo la tecla, el carácter de la tecla presionada con D mayúscula o D minúscula. Acá lo mismo. Si el carácter de, si la, el carácter de la tecla es igual a D o es igual a, perdón, es igual a A mayúscula o igual a A minúscula, que sería cualquier tecla, igual igual. Bien. Entonces, ahí cada fotograma que yo mantenga la tecla apretada, que entre con la tecla apretada, se va a cumplir este if dentro de la clase, o sea, del objeto Mario. Porque lo estoy invocando desde acá, desde Mario.actualizar. Le estoy diciendo al objeto que ejecute el actualizar y este ejecuta el mover, y el mover pregunta si hay una tecla presionada. Si la tecla es D mayúscula o D minúscula, le sumo 10, que ya vi que era muy rápido, y le resto, si es la tecla A mayúscula o minúscula, le resto 5 en todo caso. Bien, bueno, acá hay un desafío ahora que no me parece oportuno resolver, que es la posibilidad de hacerlo saltar al personaje con la barra, que lo podríamos ver más adelante, en todo caso, la próxima clase, o les dejo incluso el desafío, a ver quién resuelve el saltar del personaje con la barra, ¿no? O sea, la barra lo que tendría que hacer es iniciar el salto. No, no es el mismo comportamiento que esto, porque no salto mientras tengo la barra apretada. Porque yo presiono la barra y se tiene que iniciar la acción de saltar desde el principio hasta el final. Entonces, está fuera de esto. Solamente puedo preguntar si es la barra y no estoy saltando, empezar a saltar, ¿sí? Cuando empieza el salto, el salto tiene un comportamiento de propiedades de la clase, del objeto, que inician su recorrido hacia arriba y después hacia abajo. Y cuando se agota el salto, recién termino ahí de saltar. Yo eso, si quieren, lo vemos la semana que viene, o también eso, se los dejo ahí como desafío para resolver. Y el desafío, por ejemplo, en base a esto que vimos acá vimos un dibujito de un personaje en la escena que se mueve con A y D. Bueno, ¿cómo sería un personaje que recorra un espacio, sea el personaje que ustedes quieran, ¿no? Pueden sumarle a esto también coordenadas polares, por ejemplo, si es un personaje visto desde arriba, donde yo lo hago, no sé, si fuera una nave espacial y estoy en el espacio y giro hacia donde me quiero dirigir, o estoy en una, eso, en un mapa visto desde arriba y yo soy la persona vista desde arriba y miro hacia un, o sea, giro, roto en mi dirección y camino hacia esa dirección. Esos son desafíos interesantes para resolver como personajes, ¿no? ¿Alguna pregunta? Como para dejar esto y dejarles ahora, les propongo que lo trabajen durante el día o si quieren en el transcurso de la semana, pero yo ahora mismo les paso el código fuente de esto y la grabación de la clase, como para que se puedan poner a hacer una propuesta de este tipo. ¿Pregunta? Tema de asistencia, les voy a pasar el link del formulario de asistencia que teníamos acá. Y lo voy a pasar con la aclaración para pasar el presente solo
los que estuvieron presentes porque tengo un grupito de personas que me pasó el presente pero no estaban, no sé, ahí no manejamos el mismo la misma definición o concepto de asistencia o de presencialidad. No funciona el link. Ah, debe estar desactivado. Esperen, ahí lo habilitamos. Ahora sí. Bien, ahora sí pueden. Les decía, no hay algunos, eso, que no sé, malinterpretaron la noción de asistencialidad, de asistencia o de presencialidad. Los tengo marcaditos ahí, pero no los voy a perseguir con eso, no se preocupen, pero solo quiero molestarlos un poquito en ese sentido. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Les queda esto para hacer, para trabajar? Si no hay más preguntas, yo voy a dejar acá de grabar.